Bueno, seguimos hablando ahora poniéndonos serios, con los actores, con las actrices, insisto, de la vida diaria, económica, social de la Argentina, los sectores que quieren empujar un poco al barco para que siga su rumbo y no se hunda. Estamos comunicados con Andrés Emilio Ponte, el titular del principal mercado de granos y futuros de agro del país, Roflex. Andrés, ¿cómo va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera te saluda. Buen día. Buen día, Gustavo, para todo el equipo. Un gusto, un placer. Pues es que es importante hablar con vos, porque todos los que conocen lo que está pasando y lo analizan económicamente, entienden que una crisis puede ser una oportunidad. Esto lo sabemos hace tantos y tantos años, ¿no? Lamentablemente, porque esto hay que decirlo, lamentablemente hay una guerra. Pero digo, ¿nosotros qué podemos hacer? Nada más que sufrir por los que mueren y repudiar lo que está ocurriendo. Pero digo, económicamente es una oportunidad de crecimiento para la Argentina que lo necesita. Y yo no sé si Argentina está preparada, está pensando en esa oportunidad, está haciendo las cosas bien para aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo ves? Sobre todo en el tema granos, ¿no? Insisto, porque Ucrania es un productor muy importante y Argentina podría ocupar un lugar que ahora está tapado por la guerra, ¿no? Mira, Gustavo, muy, muy bueno el foco que mencionás, particularmente la palabra oportunidad, y más en una situación como la que se está dando ahora, es algo que, si bien puede ser un poco semántico, es algo que uno trata de correr del eje, pero como bien mencionás, el mercado y la conexión que hace la globalización a la cual estamos hoy expuestos es que cualquier situación anormal que pasa en algún lugar del mundo puede generarte un movimiento en los precios, y es precisamente lo que un mercado de futuros ayuda a cubrir. Particularmente nuestro país, como productor de granos que es, circunstancias como la que están pasando, de alguna manera le permite capitalizar y le permite ayudar a paliar un problema como el de una guerra, siendo un proveedor de alimento, un proveedor de materias primas, como también sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en la cual Madva Roflex ya existía. Entonces, lo tan preparados que nosotros estamos a nivel país es de difícil evaluación. Sí te puedo decir que Madva Roflex es un mercado centenario. Hoy en día tiene la posición abierta en futuros y opciones de soja, la segunda posición abierta más grande del mundo. Somos un mercado de los que se llama world class, por lo que sus sistemas y las posibilidades de negociación permiten. La verdad que es una empresa y un mercado que es, por ahí puede sonar subjetivo que lo diga yo, pero la verdad que tenemos una herramienta muy buena para poder cubrir precios, para poder originar mercaderías. Y en lo que a nosotros respecta, creo que sí estamos preparados para poder capitalizar y para poder dar opciones a los participantes del mercado para capturar estos buenos precios que se están dando hoy en día. Andrés, mis compañeros te quieren preguntar algo. Adelante. En este contexto, ¿cómo te va, Gabriel? Raúl Vázquez te saluda. En este contexto del gobierno como socio bobo, inclusive el gobierno tomando a veces el mercado de granos al campo y a toda la industria, la agroindustria en general, como enemigos desde lo dialéctico, digo, ¿cómo podés definir el futuro del mercado de granos en Argentina? Inclusive la guerra, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen que muy posiblemente sea muy difícil definir el futuro. Desde tu experiencia, ¿qué se viene? Hay matices en la política y en lo comunicacional que a veces no están ligados directamente con lo que realmente sucede, ¿no? Hay periodos que parecen más pro campo y terminan siendo al revés, y hay periodos que parecen ser menos pro campo y terminan siendo aliados, ¿no? Y hay circunstancias externas como la que estamos viendo hoy en día que también pueden cambiar todo. Yo no creo que ningún gobierno quiera que al sector agroindustrial le vaya mal. Lo dialéctico a veces está muy vinculado con el perfil de votante que pueda llegar a tener
un partido, pero en el fondo cualquier persona que quiera gobernar nuestro país sabe lo importante del sector y que lo necesita como aliado fundamental. Después habrá que ver si se lo incentiva, si se lo motiva o si a veces se le tira un poco el freno de mano. Yo tengo 55 años y desde que nací llevo más de 35 años en el mercado de grano y me ha tocado ver todo, y en los 110 años que tiene Matt Barrofex como mercado nos ha tocado pasar por lo que se les ocurra. La realidad es que en cada proceso complejo la capacidad de resiliencia que tiene el productor, la capacidad de adaptarse a las reglas, a los permanentes cambios de reglas de juego que nosotros tenemos, es notable, y eso creo que cada vez nos da más fortalezas hacia adelante. Yo soy muy optimista respecto a nuestro sector, soy muy optimista respecto a nuestro país, y obviamente soy muy optimista respecto al futuro de nuestra empresa, que hoy la encuentra, creo que en un momento trascendental en cuanto a la proyección, ya no solamente en el mercado argentino y en lo que es específicamente mercado de futuro, sino que nosotros hoy somos proveedores de infraestructura para el mercado de capitales. Estamos tendiendo ese puente para que cada vez más personas puedan acceder al mercado. Hoy, gracias al servicio que brindamos a las billeteras virtuales, nosotros estamos dándole servicio a más de 6.2 millones de personas, una cosa que jamás la hubiéramos imaginado, y obviamente soy muy optimista en ese aspecto. Buenos días, Andrés. Buen día. Debido a las resoluciones que toma el gobierno con respecto al campo, ¿no me estaría quedando claro esto que usted dijo recién, que no creía que el gobierno estuviese en contra cuando lo único que se piensa es aumentar las retenciones, y disminuir las exportaciones? ¿No estaría siendo coherente esto de que no quiero que le vaya mal al campo con las decisiones que tomo respecto al campo? Claramente la circunstancia que estamos viviendo de el cierre temporario de las exportaciones de aceite y de harina de soja genera incertidumbre, genera cambios de reglas de juego, genera especulaciones, y eso no es lo ideal para nuestro sector. Eso está muy claro, no es una decisión que vaya a ayudar, pero yo en el fondo no creo que el gobierno quiera perjudicar al sector. Hay situaciones, bueno, no se estaría notando. Bueno, por eso te quería mencionar, en periodos anteriores también teníamos un rumbo trazado de baja de exportaciones o de quita de derechos, y un día nos amanecimos con que se le había puesto un 10% de exportación, no solamente a todos los productos granarios, sino que a todos los bienes que se exportaran de Argentina, inclusive servicios. Eso pasó hace muy poco tiempo atrás. Entonces, estas situaciones creo que lamentablemente se dan con demasiada frecuencia y no es lo que ayuda a que nuestro sector... pero, de nuevo, ante el cambio de reglas de juego, el sector rápidamente se adapta, le busca la vuelta, y siempre creo que terminamos creciendo y produciendo más. O sea, en el largo plazo yo creo que eso se corrige. En el corto plazo claramente estas medidas son negativas. Andrés, querido, un gusto hablar para pensar un poco lo que nos está pasando. Ojalá cambie esta realidad y aprovechemos estas oportunidades. Gustavo, para vos y para todo el equipo, un placer, y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Andrés Emilio Ponte, titular del principal mercado de granos y futuros de agro del país, Rapflex.